Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Tania Ugalde y en el video de hoy les voy a platicar la historia de cuando James Maslow me envió un video por mi cumpleaños. Todo comenzó cuando yo tenía 14 años y estaba muy próxima a cumplir los famosos 15 años. Que digo, muchos de ustedes saben que 15 años en México representa una super mega fiesta. Pero incluso hay algunas niñas que en lugar de tener la fiesta prefieren irse de viaje, tener un carro. Y en mi caso yo no estaba tan convencida de tener una fiesta, pero tan pronto se empezaba a acercar la fecha como que me fui convenciendo y al final seleccioné fiesta. Y bueno, ya que había seleccionado la fiesta, tenemos que empezar con toda la organización, con las invitaciones, con avisarle a todos los integrantes de la familia quiénes. Todos sabían que yo era una fan total de Victor Rush, de su música, de sus integrantes, pero que de los cuatro siempre, siempre me había encantado James Maslow. Entonces, por cosas del destino, un integrante de la familia tenía conexiones con todo el rollo de la música y yo estoy 100% convencida de que fue cosa del destino. Porque yo soy fan de Victor Rush desde que tenía aproximadamente 12 o 13 años y yo estaba totalmente convencida de que de alguna manera, quién sabe cómo iba a suceder, pero yo tenía que, de alguna manera, si no conocer a James Maslow, que él supiera de mi existencia. Siendo fans de algún grupo, es lo primero que te viene a la mente, ¿no? De que yo quiero o ir a un concierto, o conocerlos, o lo que sea, ¿no? Pero yo estaba convencida de que de alguna manera iba a saber de mi existencia. Entonces, estaba platicándole sobre la conexión con la familia, quién sabe cómo se dio, y que todo se desencadenó a favor para ese famoso día en el que yo, obviamente, todavía tenía los 14 años, y estaba en la casa de una tía, estaban mis tíos, mi papá, mi mamá, yo y creo que estaba mi hermana, no recuerdo bien. Bueno, el punto es que todos estaban como medio sospechosos, pero pues yo andaba de que mi rollo y no le puse tanta atención, ¿no? Entonces yo estaba sentada en mi teléfono normal, estaban ahí de que platicando y de la nada mi papá agarra su teléfono y me dice: oye, ¿me puedes traducir este video? Y yo dije, ah, sí. Y agarré el teléfono y ya le pongo play al video. ¿Y quién creen que era? Era James Maslow en la pantalla. Entonces dije, James Maslow en el teléfono de mi papá. Como que no me cuadraba bien. Entonces ya le pongo play y empieza a hablar. Hey, Tania, James Maslow here. O sea, imagínense ese tipo de sorpresas para una rusher de corazón. Lo reproduje una vez y me quedé de que, ¿qué es esto? Y más porque el video inicia diciendo, hey Tania. Entonces, lo volví a poner y ya como que me empezó a caer el 20 de que era James Maslow, que era un video para mí, por mi cumpleaños. Y no, pues ya sabrán que la Tania se puso como loca y a llorar de la emoción. O sea, fue como una emoción que jamás en mi vida he sentido. Fue la primera vez, y digo, fue hace un par de años y hasta la fecha todavía no he experimentado otro nivel así de emoción. Estaba llorando, estaba de que no podía creerlo, que estaba pasando. Y mamá enseguida de mí también, como me vio tan emocionada y llorando, también estaba llorando. Entonces fue como un momento lleno de emociones. Fue muy increíble. Entonces ya me platicaron de que fulanito conoce a fulanito y no sé qué. Entonces que se prestó para que James Maslow me enviara un video por mi cumpleaños. Y la idea principal era de que, bueno, ¿sabes qué? Se lo vamos a poner en la fiesta de 15 años como sorpresa. Pero todos en la familia, mi mamá y mi papá, sabían que me iba a ganar la emoción y que me iba a poner a llorar, porque ya saben que yo soy muy emocional y muy eufórica acá. Entonces prefirieron enseñármelos unos días antes, porque si hubiera sido en el día de la fiesta, yo hubiera terminado sin una gota de maquillaje, toda
destruir. Entonces me enseñaron y pues desde ese momento yo estaba totalmente feliz, lo veía como 20 veces al día porque pues no podía creer que James Maslow estaba diciendo mi nombre y que me estaba felicitando por mi cumpleaños. O sea, imagínense ese nivel. Yo así, literalmente el día siguiente, play, play, play. Lo veía 30, 40 veces al día. Por una semana así como que me duró la euforia y la verdad no podía contarle a nadie porque se suponía que iba a ser como de qué sorpresa en los 15 años, ya saben. Y la sorpresa, en lugar de que fuera para mí, iba a ser para los otros, los invitados de la fiesta, ¿no? Entonces yo no podía decir nada. Y mi mejor amiga de toda la vida, que se llama María José, ella también era rusher de corazón y yo estaba muriéndome por contarle, pero dije, no, ¿sabes qué? Pues me tengo que esperar. Ya me lo enseñaron a mí y ahora vamos a esperar la reacción de las personas en la fiesta, ¿no? Y eso fue como un mes, sí, un mes antes de la fiesta de 15 años, ¿no? Entonces, total, yo seguía súper emocionada y no podía decir nada. Y total que llega el día de la fiesta, ya saben, la celebración de que el baile sorpresa, el vals, y ya al final mencionaron de que, ay, le enviaron una felicitación muy especial a la quinceañera, que no sé qué, y había, estaba la pista de baile y estaba como un tipo proyector, y pues ahí pusieron de que el video, y ya sale James Maslow, ¿no? De que, hey Tania, James Maslow here, y todo el mundo en la fiesta, así de que, ¿qué está pasando? Porque sabía lo mucho que me gustaba, y el hecho de que estuviera ahí en la pantalla mencionando mi nombre, felicitándome, todo el mundo estaba de que impactadísimo, ¿no? Y recuerdo muy bien la reacción de mi amiga, que también se puso de que como loca, súper emocionada, y nos volteamos a ver, y yo estaba ahí a la mitad de la pista, porque me dijeron, ¿sabes qué? Quinceañera, ponte a la mitad de la pista, te vamos a reproducir este video. Y lo pusieron, y yo estaba ahí, y recuerdo ver perfectamente a los ojos de mi mejor amiga, y también estaba como súper eufórica de que, ¿qué está pasando? ¿En qué momento? ¿Por qué no me habías contado, no? Y incluso al ver otra vez el video ahí en la fiesta de 15 años con todos mis familiares, todos mis amigos, también fue como que muy importante para mí. Y yo considero como una de las cosas más fuertes que han marcado mi vida, más importantes, fue ese video porque representa demasiadas emociones, demasiada felicidad. Y bueno, les voy a poner aquí el video por aquí para que lo vean y ustedes juzguen, se den cuenta de mi emoción también, se emocionen un poquito conmigo otra vez. Tanya, James Maslow here, and I just want to wish you a very, very happy birthday. Have an amazing year, and yeah, you and I have some mutual friends, so. That's what's up. That's why we get this video going. All right, lots of love. Hope to meet you soon. Bye. Como se pueden dar cuenta, es un video bastante cortito de algunos 30 o 40 segundos, pero igual sigue siendo un video bastante importante para mí, que hasta la fecha cada vez que lo veo como que se me pone la piel de gallina, me transmite muchísimas emociones, incluso que ya pasaron que 7 años y sigue estando ahí toda la emoción y quería compartirlo con ustedes, quería que ustedes escucharan esta historia y se emocionaran conmigo. Y bueno chicos, de mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado escuchar esta pequeña gran historia que es tan importante para mí, se las comparto de todo corazón y bueno, los invito a que se suscriban a mi canal, den sus comentarios, sus likes. Y nos vemos en próximos videos.